¿Qué pasa, maestros del GTA? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Como podréis ver en el título y en la miniatura, os traigo la actualización semanal, ¿vale? Es la tercera actualización semanal que traigo desde que volví. Nada, apoyadlo con un buen like, gente. Suscribiros si podéis y activar la campanita. Pero ya sabéis que nunca obligo a nadie. Si no queréis, no hace falta, no pasa nada. Y nada, hoy hay muchas cosas sobre la independencia, porque en Estados Unidos, pues es la independencia, ¿no? Pues es el día de la independencia, pues hay muchas cosas sobre la independencia. Así que nada, gente, voy a enseñaros todo. Y nada, vamos con el vídeo, gente. Y nada, gente, esta vez vamos a empezar al revés. Como podréis ver, comenzaremos con los coches. Aquí tenemos el ZR350 por un precio especial de 847.000. Y luego el precio de compra normal es 1.130.000, ¿vale? Luego por aquí tenemos el Vision por 1.575.000, ¿vale? Bastante guapo. Y nada, luego por aquí tendríamos de oferta el Centro de Operaciones Móvil, por si queréis aprovecharlo para poder duplicar, pues os puede ir muy bien, ¿vale? Porque como sabréis, os dejaré aquí arriba a la derecha un vídeo de cómo duplicar, ¿vale? Pues que lo grabé ayer. Y nada, es un método muy bueno, masivo. Pero bueno, no vamos a eso, vamos al Centro de Operaciones, ¿vale? Que como podéis ver, está de oferta. Por ejemplo, el taller de armas y vehículos vale 955.000 y está de oferta por 400.000, una cosa así, ¿vale? Luego tenemos por aquí el Menacer por 1.065.000, también de oferta. Luego por aquí tenemos el FH1 Hunter, vaya nombres, por 1.550.000 con el precio especial y 2.061.500 con el precio normal, ¿vale? Luego aquí tenemos el LF22 Starling por un precio de 1.650.000 con el precio especial y 2.194.500 con el precio normal, ¿vale? Luego por aquí tenemos el Liberator, ¿vale? Porque como ya digo, es el día de la independencia en Estados Unidos y nada, lo tenemos totalmente gratis. Podéis aprovechar a comprarlo, ¿vale? Creo que no está en el juego, lo han puesto solamente para esto. Y nada, podéis aprovechar a comprarlo, es totalmente gratis, no lo vais a poder conseguir nunca más, así que yo os recomiendo comprarlo, ya que encima no ocupa espacio en ningún garaje ni nada, porque queda con Pegasus. Y nada, luego por aquí tendríamos la Western Sovereign, como podéis ver, también es de la independencia, pues por un precio de 60.000. Este vehículo tampoco está en el juego de por sí. Yo os recomiendo aprovechar y comprarlo, porque es que no lo vais a poder conseguir nunca más, porque no está en el juego. Plan, es uno de los que han quitado del juego, porque como sabéis, han quitado más de 200 coches del juego. Y ese es uno de los que han quitado del juego. Y nada, podéis aprovechar a comprarlo, porque si no, no lo vais a poder conseguir nunca más. Luego vamos con la ruleta, ¿vale? Tenemos por aquí el Vapid Dominator GTX, creo que era. Bastante guapo, la verdad. Creo que esto en la vida real sería un Chevrolet o un Mustang, no estoy seguro, ¿eh? Creo que sería un Chevrolet esto en la vida real. Y nada, gente, como podréis ver, es este de aquí, está muy guapo, a mí me gusta mucho, la verdad. Recordad que hoy es el día mundial de la tira de la ruleta. Como podréis saber, tendréis un vídeo aquí arriba a la derecha de cómo tirar de la ruleta y que te toque, ¿vale? Tirando lento, con el método de tirar lento y esperando 3 segundos al principio. Yo en este caso tiré normal, ¿vale? Aquí no me acuerdo si me tocó o no me tocó el coche, ¿vale? Creo que aquí en la primera vez pensé, ¿lo tiro normal o lo tiro lento? Y al final pues lo tiré normal, ¿vale? Pero por eso aquí pues se me acabó el tiempo. Y nada, pues creo que aquí me tocó dinero, puede ser. ¿Dinero o fichas? No me acuerdo. O dinero o fichas. O RP, creo que era RP, gente, creo que era RP. A ver, ahora lo veremos. Creo que eran 25.000 de RP, una cosa así. Ah, no, 2.500, bueno, casi. Como podéis ver, a mí me tocó RP. Ya digo que tiré rápido, pero ya sabéis que tendréis el vídeo aquí arriba de la derecha, una etiqueta, de cómo tirar lento y que te toque de la ruleta siempre, ¿vale? Es un método muy bueno que existe pues desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. Y nada, vamos con Luxury Autos. Por aquí tendríamos el Trax, también así como decorado de la independencia, ¿no? El trofeo de Trax, este me gusta mucho así decorado de esta manera. Tiene como un camuflaje así bastante guapo, la verdad. Una cubierta, ¿vale? Está muy guapo, ¿vale? Un precio de 2.340.000. Yo luego me lo compraré, aquí no me acuerdo de comprarlo. Y luego tenemos por aquí el Grote Vision. Muy guapo por detrás, me gusta mucho. Esto creo que sería un ¿cómo se dice en la vida real? Un McLaren, creo que sería. Bueno, 1.590.000, ¿vale? Bastante guapo, la verdad, el coche a mí me gusta mucho. Si queréis comprarlo, podéis aprovecharlo, pues para comprarlo, ¿no? Luego vamos al concesionario de Simeón. Todos los coches que hay aquí están decorados por la independencia, ¿vale? El Anis RE7B, yo este me lo compré, ¿vale? Porque este coche es uno de los que han quitado del juego, que ya no está. Y ya digo que podéis aprovechar a comprarlos, porque no lo vais a comprar nunca más, ¿vale? No lo vais a poder comprar nunca más, ¿vale? Un precio de 2.500.000, ¿vale? Este. Ya digo, recomiendo mucho comprarlo si tenéis dinero. Y si no tenéis dinero, pues recordad que estoy haciendo un sorteo de una cuenta chetada. Tendréis un vídeo aquí arriba de la derecha de cómo participar. Y nada, una cuenta chetada es como esta. Es exactamente una réplica de esta. Nivel 7980. Muchísimo dinero, todo eso. Podéis aprovechar a comprarlo, ¿vale? Pero bueno, seguimos con el vídeo. Digo, a participar, gente. Seguimos con el vídeo. Tenemos aquí el Truzade Z-Type, ¿vale? Este coche creo que también han quitado el juego.
Luego por aquí tenemos la moto, la Western Sovereigns. Esta también, ya digo que la han quitado de juego. Aquí sí que me la compré. Cuando estaba en Soul Test Sanaderas no me acordé de comprarla. Pero bueno, aquí ya sí que la compré, porque ya digo que son vehículos que no vais a poder comprar nunca más, gente. Y os recomiendo comprar dos y tendréis una exclusividad, ¿no? Una exclusividad de una cosa que no ha estado en el juego. Bueno, que ha estado solamente una vez en el juego. Y nada, pues aquí está la furgoneta, está la Bor, por un precio de 1.300.000. También aproveché a comprármela, ya que este también me gustaba bastante. Ya que tengo dinero, gente, pues aprovechamos, ¿no? Por cierto, gente, he de decir una cosa, la indumentaria me la voy a cambiar, ¿vale? Porque no, ya es mucho ya esta indumentaria. Voy a crearme una, probablemente haga un directo en Twitch sobre esta semana o el fin de semana, el domingo, no se sabe. Pero bueno, sé que voy a hacer un directo en Twitch, ¿vale? Luego por aquí tenéis el coche del podio, ¿vale? Del club de los Santos, del Carbin, vaya. Tenemos que quedar entre los tres mejores, dos días seguidos, ¿vale? Y luego por aquí los tres coches estos de aquí. Como digo, gente, voy a cambiarme el outfit, ¿vale? Voy a hacer un directo y en ese directo seguramente voy a estar regalando alguna que otra cuenta chetada junto al sorteo que voy a anunciar, ¿vale? Así que nada, estaros atentos por la plataforma morada que no se puede mencionar en YouTube. La tendréis aquí abajo en la descripción. Y nada, gente, seguimos. Luego por aquí tenemos estos tres coches. Lo siento por interrumpir así de repente el vídeo, ¿vale? Pero quería deciroslo porque es importante. Tenemos estos tres coches. Este también me lo compré, 1.300.000, ¿vale? No, 1.130.000, ¿vale, gente? Que es el Anis ZR350. Luego por aquí tenemos el Inventor, el Mentor o Coquette D10, creo que se llama, que vale 1.500.000 también. Muy guapo, este también me lo compré, ya que está muy bien decorado, la verdad. Y por último tenemos por aquí, esto sería un Porsche en la vida real, creo. Pero bueno, tenemos aquí el Fister Neon, muy guapo también. Y nada, este no es el precio, no lo miré, gente, lo siento mucho, no lo miré este precio, pero bueno. Y luego recordad, gente, que para los de nueva generación tenéis aquí el vehículo de Hau, el que tiene modificaciones HSW, que también lo podéis comprar. Yo en mi caso ya sabéis que no lo tengo porque soy de antigua generación. Pero bueno, gente, he de anunciar que dentro de poco intentaré pillarme una Xbox Series, ¿vale? Así que nada, vamos a esperar a ver si podemos comprarla y ahí podemos hacer vídeos en la nueva generación, gente. Luego por aquí tenemos la contrarreloj, la de Cypress Flats, perdón. Como digo, yo siempre recomiendo hacerla con la Hakuchu Drag. También se puede hacer con la Bati, si la tenéis tuneada al máximo, pero no es tan eficaz y es más difícil. Pero bueno, la Hakuchu Drag vale un precio de 900.000, la podéis comprar, ¿vale? Y si tenéis modificación en HSW, os irá muchísimo mejor, ¿vale? Es mucho más fácil. Nada, la ruta es tal cual ir por el donde te marca el GPS, no hace falta pillar ningún atajo ni nada. Solamente cuando llegamos a la parte de los molinos, que ahí es donde podemos pillar algún atajo. Como podéis ver, tenemos que subir por aquí. Y en este caso, pues podemos subir por aquí, por en medio de la montaña. Aquí tuve mala suerte y me choqué, ¿vale? No tuve muy buena suerte, la verdad. Aquí me choqué y no pude hacer nada y me cayó un poco. Pero bueno, luego venimos por aquí. Ya digo, por ahí podéis pillar el atajo y no tener que pillar tanto los callejones. Y sería mucho más fácil, ¿vale? Pero bueno, tampoco es tan difícil la contrarreloj. Lo tenemos también, la contrarreloj del RC Bandito de Cypress Flats también. Las dos son en Cypress Flats. Y nada, pues ya digo que siempre recomiendo con el RC Bandito no frenar. O sea, sobre todo que importante, no frenar, porque si frenamos veis lo que pasa, ¿no? Lo mejor es dejar de acelerar, no ir muy rápido, ¿vale? No apretáis el gatillo al máximo, sino que ir pues lentillos, ¿no? Esto en el teclado y ratón no es tan fácil, no se puede hacer tan fácil, no se puede no apretar tanto en la tecla porque no se puede, ¿no? Y nada, aquí recomiendo cuidado con esa pared de ahí porque es una lámina que te chocas muy fácil, ¿vale? Y esta parte de aquí jode mucho porque tenéis que dar como la vuelta a la plaza y aquí justamente cuando pasas el camión, ¡pumba! Un palo aquí delante que, bueno, me lo comí bastante entero, la verdad. Sabía lo que viene siendo madera. Luego aquí también tenéis que tener cuidado con los palotes estos que aguantan ahí la viga esa. Y nada, luego pillar por aquí este, en donde el depósito este, tenéis que tener cuidado, girar rápido y no os deis con el palo ese de madera también. Y luego aquí en los contenedores, pues también un poquito de cuidado al girar, sin frenar mucho. Y luego aquí es todo recto y ya está. Luego por aquí tenemos el narcopiso. Yo siempre pues lo hago con la escopeta Bullpup, creo que se llama, la que dispara tan rápido, que tiene 32 balas. Y nada, aquí yo entré, metí un misilazo que no sirvió de nada directamente, pero bueno. Metí un misilazo, si te metéis un misilazo tenéis que tener cuidado, ¿vale? Porque os puede dar muy fácil, tenéis que tiraros muy para atrás. Y nada, aquí pues entramos ahí a tope con la escopeta esta, ya digo que es muy fácil. O sea, metéis ahí escopetazos que encima tiene 30 balas, no se os van a acabar las balas, ya os digo yo. Y nada, metéis ahí balazos al máximo y listo. Luego cogemos el código de la caja fuerte, que es 77, 79, 73. Ahí está, 77, 79 y 73, facilito, gente. Nada, le damos a open y cogemos pues el sobrecito este, que te lo cojo automáticamente.
Y luego pues es cuestión de abandonar la zona y te darán pues creo que 1000 de dinero solamente, pero bueno, son 1000 de dinero, ¿no? A lo mejor te sirve de algo. Y nada, y luego creo que también te dan suministros de meta, ¿no? Ahí está, contenido robado, suministros de meta. Luego gente, aquí en la playa, ¿vale? Tenéis aquí en la tienda de máscaras, en los gorros, en especiales, tenéis pues lo venciendo todo lo de la independencia, ¿vale? Como podéis ver, ahí está. A mí me gusta bastante la chistera con copa azul, me gusta bastante, la verdad. Luego por aquí en máscaras tenéis en animales estas de oferta, ¿vale? Que son la de lobo, lobo negro, lobo gris, buitre negro, buitre rosa, águila blanca, marrón, toro marrón y negro, búfalo pardo y marrón. Y luego los de oso, ¿vale? Luego, en peinados, en la peluquería, ¿vale? Ya veis que hay muchas cosas, tenéis el ochentero de oferta. Y por último, en la tienda de ropa, venís aquí donde el cajero y ahí en indumentarios, independencia, tenéis la de estrella y todo eso, ¿vale? Que también están de oferta, ¿vale? Las de independencia. Y luego, en actividades por 2 de dinero y RP, tenéis en carreras, bueno, en actividades creadas por Rockstar, Mission Versus, las de Air Force, ¿vale? Y nada, esto sería todo lo que hay en la actualización. Hay muchísimas cosas por culpa de esto, bueno, por culpa no, gracias a lo de la independencia, ¿no? Que hay muchísimas cosas que han salido nuevas, y todo eso. Y nada, podéis aprovechar a comprarlas. Ya digo que los vehículos, gente, os recomiendo mucho comprarlos, porque es que no lo vais a poder comprar nunca más, no están en el juego ya. Este creo que tampoco está en el juego, de hecho. Y yo aprovecho pues a comprarlo también, encima que está bastante guapo el tuneo, la verdad, no digáis que no. O sea, a mí me gusta bastante. Y nada, yo recomiendo, ya digo, gente, recomiendo mucho comprar, aunque sea la moto. La moto esa va a ser un recuerdo que vais a tener pues en la cuenta pues para siempre, ¿no? Y nada, este ha sido el vídeo, gente. Luego por aquí, que se me olvidó, ¿vale? Ahora aquí más adelante os lo enseño. En la novia, ¿vale? Está la de esta de la independencia, ¿vale? Decorada como con una cubierta de independencia, ¿vale? Claro, lo vais a ver aquí, ahí está. Como veis, ahí está. Es como que está decorada así con independencia. Pues aquí aproveché y me subí. Yo creo que me he subido a esta noria 2 veces en mi vida, con suerte, la verdad. Nada, aquí lo pongo en cámara rápida, gente, para que lo veáis, pues para que no se os haga tan lento, ¿no? Y nada, en realidad, gente, te subes aquí y es como que te sientes como si hubieras ido al PortAventura hace cuestión de segundos. No sé, es como que es divertido, la verdad. Aquí pues recordad que os podéis unir a mi crew. Y en mi crew pues de vez en cuando haremos alguna sesión por crew y cosas así, que también os podéis unir ahí. Ahí tenéis un modo patriótico, tenéis también el color negro puro, ¿vale? Y nada, recuerdo que os podéis unir, la tenéis abajo en la descripción también. Y pues ahí vamos a estar, pues ya digo, haciendo quedadas, haciendo algún directo en Twitch, digo, en la plataforma morada, gente, que no se puede mencionar, en la plataforma morada. Y nada, ahí estaremos haciendo algún directo. Y espero que os haya gustado el vídeo, gente. Eso ha sido todo. Si me he dejado algo, me lo podéis decir en los comentarios. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis que podéis dejar un like, os podéis suscribir y podéis activar la campanita, aunque como digo siempre, no obligo a nadie. Y nos veremos en la próxima, gente. Adiós.